Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión japonesa. Y bueno, chicos, ya tenemos justo ahora el evento de colaboración con Mushoku Tensei. Sí, ya tenemos aquí los personajes de la collab. Y la collab empezó bien para mí, porque tenemos el evento de loguearnos y poder conseguir gemas. Y conseguí 1000 gemas el primer día, lo cual estuvo muy bien. Aún así, no sé si voy a invocar. Ah, me lo estoy pensando. Probablemente si invoco, lo haga en el stream de esta noche. Pero no sé, Roxy me tienta. De hecho, en términos de skill, Roxy es la mejor. Al menos hasta ahora de que se ha probado. Ahorita mismo está el gacha de la parte 1. Y el único problema que tiene es que sí está Roxy Megumin. Ay, sabemos muy bien lo que pasa cuando yo invoco en un gacha donde está Megumin. Eso no puede acabar bien. Oh, no, de paso ni siquiera tengo para el Pity. Digo, en lo que va el evento igual no creo que consiga para el Pity ni de cerca, pero hay una posibilidad de eso, así que bueno. Será a ver qué tal, pero por ahora estoy un poco indeciso, un poquito indeciso. A ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo nos va. Oh, no, la versión japonesa también tiene ese problema de los estos. Sí, acaba de cambiar. Ok, parece que no es solo la versión global que tiene esos errores. Bueno, no sé si se sentiría mejor por eso. Pero bueno, sí, llegó la cola con de Mushoku. Y obviamente esto también nos trae lo que sería el evento. Y el evento está bastante interesante. Es un evento normalito realmente. No podemos pedir que cambie mucho la realidad. Es un evento de historia. Bueno, digo, con historia. Trae sus 12 quests normales donde podemos farmear, todo lo demás. O sea, esto como siempre yo recomiendo hacerlo en la 12 o en la 11, porque es el único lugar donde podemos conseguir materiales medievales. Así que son los lugares donde vale la pena gastar nuestra estamina. En este caso, el boss es Ryujerdo Spardia. Me encanta ese nombre. Me gusta bastante. Y obviamente también tiene sus 4 misiones en Hard, pero estas solo se pueden hacer 3 veces al día. Así que es recomendable hacerlas porque dan las mejores recompensas. Y después farmear todo lo demás que se pueda en las misiones normales. Y bueno, es un boss multijugador, así que no es realmente muy complicado. Digo, simplemente cené aquí. Digo, ahorita no tengo para muchos intentos, pero venimos acá. Simplemente el boss es tanto débil contra lo que sería agua y también tierra, así que simplemente es traer el equipo de agua, el mejor o combinado si se puede, pero bueno, yo voy con el equipo de agua porque es lo mejorcito que tengo. Ay, ahí tengo mi hermosa Yunyun de Año Nuevo que está muy bien y bueno, vamos a ver qué tal. Ah, si logro 10% yo me voy bien. Porque aquí no se puede. Uf. Uf. Ahí veo a alguien que puede que haga 50% del daño. Ahí lo veo, ¿eh? Ahí lo veo. Vamos a ver qué tal. Ok, ahí vamos. Digo, realmente el boss no hace demasiado daño. No, no me logró matar la última vez. Así que supongo yo que no es tan malo. No debí ponerlo en el auto porque el auto nunca tira la debilidad al inicio. Ahí ya utilizaron todos sus skills, entonces no tiene mucho sentido realmente. Creo que esta vez sí me va a matar a Melissa. No. Ok. Aqua tiene que empezar a curar o se van a morir todos con la ulti. Bueno, no. Creo que Melissa va a morir con la ulti, posiblemente. Cerca, pero no. Ok. Todo bien. Seguimos haciendo buen daño. Nada mal, nada mal. Ah, sí mató a Melissa. F. Bueno, entra Whis. Sí, creo que se hizo un daño decente. Ah, no dio el último golpe. F. Ok, vamos a ver. Ah, 23%. Oye, no estuvo mal. Casi latino, casi latino. No hizo 50%, pero 41% es bastante cercano. Eso sin duda alguna, es bastante cercano. Y bueno, ahí está. Simplemente venía aquí, ser cargado por los japos y poco más. En la tienda se pueden conseguir cosas interesantes, aunque
No veo muchas cosas que sigan por el momento. Digo, por la parte 1, a ver si no recuerdo mal, aquí en la tienda están las moneditas. Y estas moneditas aparentemente se podrán utilizar luego porque no encontré tienda donde usarlas. Ya la busqué por ahí. Tenemos para comprar, obviamente, las pociones de Rudeus. Porque sí, Rudeus es el personaje gratuito. De hecho, aquí lo tengo. Vamos a ver. A ver si carga bien esto, que el VPN me está fallando un poquito. Pero bueno, ahí tenemos al Rudeus, personaje gratuito de la colaboración que. Está bien, es el prota. Mejor así, ¿no? Aunque bueno, también se agradece a veces cuando se regala alguna waifu. Digo, en la colaboración de Overlord lo hicieron. Regalaron a Albedo en lugar de Ainz. Claro, a Albedo no le hicieron tan potente, pero oye, era gratis. Y bueno, también podemos conseguir justo aquí lo que serían las armas de los personajes. Tenemos aquí el bastón de Roxy, tenemos el bastón de Rudeus, que esto se desbloqueará después. Luego también tenemos aquí el arma de Iris y creo que nada más, sí, de Eris, no de Iris, de Eris. Y ahí vamos, simplemente hay que completar cosas del evento y poco más para seguir avanzando en esto. Y ya está. Siempre es bueno conseguir cosas gratis en los eventos de colaboración, eso sí, eso sí. Pero bueno, chicos, díganme qué les parece esta colaboración. Ya la esperan para la versión global. A ver si llega. A ver si llega la versión global. Y bueno, posiblemente hoy estemos invocando por Roxy. Aún no sé si sí o si no, pero ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Así que bueno, chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Asegúrense al grupo Skrull que está en la descripción. Entonces, si quieren, pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren, también recuerden que ahora está haciendo streams de Monito, por si quieren pasar a ver qué tal está la cosa, el link estará en la descripción. Y bueno, eso será todo y yo los veré en otro video. Adiós.